Tenemos una nueva actualización. Hay una información que se acaba de hacer pública y que es absolutamente relevante para el caso. Precisamente lo que pedíamos, el diagnóstico o examen clínico preciso que ya ha sido compartido. El informe del médico legista certificado por el Ministerio Público señala que Gabriela Sevilla no estuvo embarazada y lo especifican en seis puntos. Número uno, hermodinámicamente estable, pulso normal y presión arterial normal. Número 2. Desgarros y meniales antiguos. Número 3. No presenta signos clínicos de gestación ni de laboratorio actual. Número 4. No presenta signos de parto vaginal reciente ni antiguo. Número 5. Presenta signos de lesiones traumáticas corporales recientes. Y número 6. Requiere incapacidad médico-legal. Aquí los más importantes son el tercero, en el que se sostiene que no presenta signos clínicos de gestación o signos de laboratorio reciente, lo que significa que no hay presencia de hormonas de embarazo, que suelen quedar incluso hasta tres semanas después de un parto. El punto cuatro es crucial también. No presenta signos de parto vaginal, lo que significa que después de hacer un examen con espéculo, los médicos determinan que no ha habido expulsión de un bebé. En paralelo, Canal N Compartió un pantallazo que evidencia el resultado negativo de embarazo en los exámenes de sangre. La interrogante que aún queda por resolver es la número 5, que confirma que tiene lesiones traumáticas recientes, es decir, heridas, moretones, rasguños en el cuerpo. Según este documento, que es determinante, Gabriela no habría estado embarazada. Su padre, en declaraciones recientes, insistió en que sí lo estuvo y ha señalado que saldrán a la prensa con evidencias. Hoy a las 6 de la tarde, Gabriela está citada en la Dirincri para declarar.